En algunas ciudades del país, las cámaras de vigilancia han sido fundamentales a la hora de poder efectuar una lucha contra la delincuencia. Lastimosamente, en Buenaventura hay 30 cámaras. Un alto porcentaje de ellas están fuera de servicio y requieren mantenimiento. La alcaldía ha manifestado que trabaja con el Ministerio del Interior en procura de que sea aprobado un proyecto para aumentar el número de cámaras en Buenaventura y recuperar las que están malas. El secretario de Gobierno encargado manifiesta que ya se hacen las gestiones ante el Ministerio del Interior con el objetivo de dinamizar el tema de las nuevas cámaras de vigilancia para Buenaventura como una herramienta esencial para mejorar los niveles de seguridad. El mantenimiento de las 30 que existen, que están algunas funcionando, y lo que es que es el momento para colocar las 49 que hacen falta en el distrito de Buenaventura. Para ellos estuvimos conversaciones con los técnicos y las personas encargadas en el Ministerio del Interior, y dentro de los compromisos de lo que es este mantenimiento se le llegó a un acuerdo con ellos en el sentido de que hasta este transcurso de la semana se iniciará todo el proceso de el convenio de lo que es la adecuación de las cámaras que están en este momentico, lo que es el mantenimiento y la proyección para lo que es la colocación de las 30 cámaras. De acuerdo a lo dicho por el funcionario, el objetivo es poder contar con los recursos no solo para la instalación de otras 49 cámaras de seguridad, sino poder hacer un plan de mantenimiento y recuperación de las 30 cámaras con que en la actualidad cuenta el distrito, las cuales en un alto porcentaje presentan daños y están fuera de servicio. El apoyo visual que ofrece este tipo de herramientas en algunas ciudades del país ha sido fundamental a la hora de esclarecer hechos delincuenciales, pues aportan pruebas confiables que facilitan los procesos. El desafío es bajar de peso en 90 días. Es estimular la vida saludable. Grandes Vencedores 3, el desafío. El desafío es ser un ganador. Patrocina On Vacation con Fenalco Valle y Clínicas Odontológicas Tu Sonrisa. Para comprar y gozar, viva Buenaventura, viva. Mucha atención, que la alcaldía de Buenaventura informa que a partir de esta noche a las 9 de la noche habrá sentido de contraflujo en el sentido Isla Continente con el objetivo de poder efectuar algunas maniobras en el puente del Piñal. Van a hacerse el montaje de las vigas de este puente nuevo y por ese motivo a las 9 de la noche empezará un contraflujo en el sentido Isla Continente. Se espera que por ser las 9 de la noche la movilidad no se vea muy afectada, dado que es poco el tráfico vehicular que se registra a esta hora en ese punto de Buenaventura. Entonces recordemos que 9 de la noche a partir de este jueves, hoy, se va a efectuar un contraflujo en el sentido Isla Continente por motivos de obras en el nuevo puente del Piñal. Se va a llevar a cabo el montaje de las vigas.